Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al clásico de la náutica argentina. Como siempre, en Paralelo Cero, lo mejor de lo mejor. No te vayas a perder el programa de hoy, que hay grandes novedades. ¿Qué te parece si ya mismo conocemos los adelantos? Mirá. Te vamos a presentar el clase A64 Hardtop. Navegamos en el catamarán Ragazza PowerCat 1100. Y el clásico de esta semana es la lancha Antonio Aulicino. Y arrancamos el programa del día de hoy con lo mejor dentro de la industria náutica local. Te vamos a presentar el último lanzamiento del astillero clase A. Se trata del hardtop de 64 pies y no solamente lo vas a ver navegar, sino que también recorremos sus interiores y te contamos todo lo que tenés que saber. Estamos a bordo del K64 Hardtop y hoy en Paralelo Cero lo vas a conocer en detalle. Acompáñame. Cacho, finalmente estamos a bordo del K64 Hardtop. ¿Cómo estás? Bienvenida a Paralelo Cero. Gracias, Lorena. También bienvenida al Hardtop, presentación de la línea de nuestro astillero. Es un barco de gran porte y ¿qué te parece si empezamos hablando de sus dimensiones generales? Estamos a bordo de una embarcación con 20 metros de eslora, 5 metros de manga y unas 28 toneladas de peso. Con planchada, teniendo en cuenta que utilizamos acá unas planchadas sumergibles que son muy prácticas, como ustedes van a ver en las imágenes, llegamos a 64 pies totales. Parece, Cacho, si empezamos a describirlo en su interior, ¿cómo está dispuesto y qué comodidades podemos encontrar? Básicamente la característica del hardtop es integrar el gran salón con el gran cockpit. Todo esto cuenta con la cobertura de un techo rígido, corredizo, y el interior consta de 3 camarotes, cada uno de ellos con su baño en suite y desde luego un amplio sector de cocina. Cacho, y como está dispuesto, ¿puede ser que a gusto del consumidor se pueda cambiar, se pueda alterar? Mira, básicamente nosotros estudiamos la arquitectura de forma tal de ofrecer la mayor funcionalidad y comodidad a bordo y existe de todas modas la posibilidad de que cada uno de los propietarios pueda personalizar de algún modo más particular. Lo que llama mucho la atención cuando ingresás es el diseño, cómo está terminado, los acabados. Sí, yo te diría, para resumir, acá hay objetivos de calidad de construcción, diseño moderno y confort y tecnología a bordo. ¿Con qué motores cuenta? En este caso hay 2 equipos Volvo Penta de 800 HP con transmisiones IPS. ¿Tiene otras posibilidades también? Posibilidades con otras marcas de motores marinos y con otros tipos de transmisiones hasta 1100 HP. ¿Qué es lo que se puede destacar de esta embarcación? Sin duda, eficiencia dinámica, esto es un barco ágil, de gran autonomía y una comodidad sobresaliente en todo aspecto. Bueno, muchísimas gracias una vez más por la nota, por confiar en Paralelo Cero para mostrar este tipo de embarcaciones y, por supuesto, unas gafas en agradecimiento Union Pacific para que disfrutes. Gracias a ustedes por la visita.
comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Durante la semana puedes estar muy bien informado los 7 días a través de comunidadnautica.com, este portal de náutica que es muy pero muy completo y con contenidos propios. Vas a conocer día a día las últimas novedades a nivel mundial de la mejor náutica. Por supuesto, también tenés una gran cantidad de propuestas imperdibles que realmente valen la pena visitar. Acordate, comunidadnautica.com. Ahora sí, primera pausa y no te muevas de tu asiento, que hay más Paralelo Cero. Tras la pausa, la propuesta será navegar en un catamarán 100% argentino. Ya volvemos. Viagoce, bolsas y bolsos. www.viagoce.com.ar. Viagoce, bolsas y bolsos. Eclipse 21. Desafía tus límites. Eclipse 21. De Arcoiris. Comunidadnautica.com, la web con los contenidos de Paralelo Cero TV, los test y pruebas de Esloras TV y las notas de la revista Paralelo Cero Magazine. La actualidad día a día, lo último de la náutica nacional e internacional, lo que querés y tenés que saber. Comunidadnautica.com, sumate, sé parte de este mundo. Vamos a seguir conociendo los mejores barcos de Argentina y el mundo a través de Esloras. Podés ingresar a su canal de YouTube, Esloras TV, donde vas a disfrutar las mejores notas y todos los tests en HD. Otra de las propuestas es verlo a través de DirecTV HD en el canal 1644. Como todas las semanas, Minuto Varón. Gracias, Lorena. Nuevamente en el Minuto Varón. Siempre con más novedades para ofrecerles. En este caso, Kuma nos presenta las nuevas parrillas en acero inoxidable. Hay modelos tradicionales y hoy un modelo bastante más grande, ya rectangular, obviamente construido en inoxidable marino y con todos los soportes y fijaciones para colocar en nuestra embarcación. Pueden verlos en nuestra página o visitarnos. Nos vemos en la próxima. El astillero Nautiglas, aquí en la República Argentina, se dedica a la construcción de catamaranes, siendo la única marca que desarrolla este tipo de embarcaciones. Se caracteriza por su estabilidad, poco calado, amplitud en sus interiores, comodidades y también porque pueden ser customizados. Hoy aquí en Paralelo Cero conocemos el modelo Ragazza PowerCat 700. En Paralelo Cero llegó el momento de meternos en el mundo de los catamaranes. Para eso te vamos a mostrar el Ragazza PowerCat 1100 Confly, un íntegro desarrollo del astillero Nautiglas de Argentina. Comenzamos mencionando todas sus características. Eslora 11 metros 40, manga 4 metros, calado 60 centímetros, puntal 2 metros 10, capacidad de combustible 840 litros, capacidad de agua potable 260 litros, rango de potencia desde 200 hasta 650 HP, habilitación 16 pasajeros. Pensando siempre en la innovación y desarrollo, el astillero Nautiglas presentó este novedoso catamarán con fly,
motorización fuera de borda, una gran comodidad y aprovechamiento de los espacios, tanto en el interior como en el exterior. La Bestia, según el nombre que lleva grabado en la popa, está apoyado sobre dos pontones que le otorgan una gran estabilidad y seguridad en navegación. Cuenta con dos puestos de comando, uno en el fly y otro en el interior. La proa está rodeada por guardamancebos de acero inoxidable, dando la posibilidad de transformar ese espacio en un seguro solarium. Las bandas de tránsito hacia popa son amplias y con muchos pasamanos para sujetarse. Uno de los espacios mejor logrados en este barco es el cockpit, integrado a la extensa planchada. Un lugar muy generoso, con servicios y espacios para montar una mesa para 12 personas. Los amplios interiores del Ragazza PowerCat 1100 dan la sensación de estar a bordo de una embarcación de mayor porte. Tanto el salón principal, como el camarote de armador y los dos camarotes sobre las bandas son voluminosos, espaciosos y muy habitables. La embarcación viene con un equipamiento acorde a este tipo de dimensiones, teniendo la posibilidad de opcionales según el uso que se le quiera dar. El Ragazza PowerCat 1100 es un concepto de catamarán con proa en V y popa plana. Esto facilita el planeo a poca potencia y bajo calado. También le da mucha estabilidad y el corte de ola casi ni se siente. Una tendencia que se consolida es la motorización fuera de borda. Este barco no es la excepción. Cuenta con dos Suzuki 4 tiempos de 325 HP de potencia cada uno y pata duo prop. Se trata de dos confiables motores japoneses de 6 cilindros en V que pesan cada uno 339 kilogramos. Evolución, desarrollo, comodidad y excelentes prestaciones son los principales atributos para destacar de este Ragazza PowerCat 1100 que el astillero Nautiglass lanzó en las últimas semanas, consolidándose día a día en el segmento de los catamaranes. comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Espero que la estén pasando muy pero muy bien. Tras la pausa hay mucho más Paralelo Cero. Ya volvemos. Enseguida volvemos para ver una lancha clásica con mucha pero mucha historia. comunidadnautica.com, la web con los contenidos de Paralelo Cero TV, los test y pruebas de Esloras TV y las notas de la revista Paralelo Cero Magazine. La actualidad día a día, lo último de la náutica nacional e internacional, lo que querés y tenés que saber. comunidadnautica.com, sumate, sé parte de este mundo. Astillero Nautiglass. Líderes en innovación náutica. Pensando siempre en nuestros clientes. Astillero Nautiglass. Se vienen nuevos desafíos, nuevas metas y Náutica Aire Libre cambia y renueva su imagen en su búsqueda de un constante crecimiento y mejora continua. Mucho más que lanchas. Náutica Aire Libre. Si querés ver este programa online en directo, lo podés hacer ingresando a la página oficial elgarage.com. Antonio Ulisino es una embarcación clásica de madera isleña que lleva el nombre de su propietario, un hermoso, un encantador personaje del río que vivió toda su vida en el Panaramini. Mirá.
Y hoy en Paralelo Cero te vamos a mostrar una embarcación clásica de madera con una historia que realmente atrapa. La lancha era de Antonio Aulicino, es un hombre que tenía un parador allá en el Paraná Miní, muy conocido por la gente de la isla, muy querido también. Bueno, la lancha yo la vi hace 5 años, me acerqué a Antonio y me dijo que no la vendía. Bueno, después de pasar unos años falleció esta gente, la lancha la dejaron caer y fui un año, fui dos, al tercero me dijo te la vendo. ¿Y en qué estado la encontraste cuando la fuiste a buscar? Y estaba toda abandonada, le habían sacado las lonas, los tapizados. La verdad que lo que compré fue una historia con, bueno, y el motor, que es un motor importante. ¿Y cómo fue ese proceso de restauración? ¿Cuánto tiempo te tomó? Un año lo restauró la gente esta de allá del Durazno, Margarita y Jorge, que son dos artesanos. La parte más linda de esto fue que ellos la restauraron siempre. ¿Cómo fue construida? Como es todo madera de cedro, la hicieron a mano con serrucho. Es una réplica de Giordano, vendría a ser. Figura como canoa isleña encima, es una canoa. ¿Mencionamos el año? 73. Hablemos de sus dimensiones generales, que no las mencionamos. Mira, tiene 9 metros, 260 de manga. Bueno, tiene un motor Volvo Penta Turbo Diesel 220, que es una guasada. Una guasada y llega a una velocidad máxima de ¿cuánto? 44 nudos. No. Bueno, a esta lancha le hicieron en la parte de atrás unos patines, porque al acelerar se le iba de costado. Pensá que el motor que tiene esta lancha es de un crucero. Claro, es de un crucero. Mucha potencia. Vamos a hablar del interior, cómo está distribuido, qué tenés. Mira, tiene dos butacas adelante, con la parte de atrás que entrarían 4 personas más, que eso se hace cama también. Contabas que causa la misma sensación en el río que en aquella época, porque la gente te para, te pide fotos. Bueno, lo más lindo de esto es la leyenda que tiene, lo conoce todo el mundo. Un día hablando con un marinero me dijo que él era chico y la escuchaban venir por el Arias y salían todos los chicos al muelle para verla pasar. Claro, era un lujo. Era un lujo, ¿no? Bueno, muchas gracias y por supuesto para vos unas gafas, bueno. Union Pacific, en agradecimiento por las notas. Muchísimas gracias y bueno, nada, es un placer. Nos estamos viendo pronto. Bárbaro, gracias. Y ya cerrando el programa del día de hoy, quiero recordarles que pueden estar muy, pero muy bien informados a través de comunidadnautica.com y lo que tenés que hacer es suscribirte para semanalmente recibir todo lo que quieras saber de la mejor náutica. Lo que tenés que hacer es enviarnos tu mail y nada más. Así que ya sabes, la mejor náutica a través de comunidadnautica.com. Ahora sí me despido de todos ustedes con un fuerte abrazo y un beso enorme. La semana que viene, firmes aquí frente a la pantalla del Garage TV. No me fallen porque los voy a estar esperando. ¡Chau!